una velada de gala y telones largos que dio por concluida una semana dedicada a celebrar el idioma español, el grupo teatral Bambú se encargó de recitar arte, risa, música, reflexiones y muchos cuentos sobre el escenario. Fue el Teatro Nacional Manuel Bonilla el recinto elegido para presentar la Gala Internacional de Cuentos como parte del primer Encuentro Internacional de Narración Oral Escénica Paquete Cuento, organizado por la agrupación capitalina. Talentos de Honduras y de países invitados de Centroamérica y España ofrecieron uno a uno espectáculos que evocaron un sinfín de experiencias y emociones en torno a situaciones problemáticas tan relevantes como vigentes. El primero en pasar al frente fue el joven hondureño Luisito Rojas, miembro del proyecto Coral. En una narrativa más que dinámica y divertida, la historia del zancudo y el león dejó impartida una cátedra de respecto a los estragos que puede llegar a causar la soberbia desmedida. El primer encuentro internacional de narración oral escénica Paquete Cuento contó con la participación de narradores de Honduras, España, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Costa Rica y Chile. Los cuentacuentos visitaron escuelas, colegios, universidades, teatros, pueblos y ciudades de Honduras.